Fíjense cómo piensan ellos, güey. Cómo piensa el chino, güey. Les dije, acá. Porque mi contrato se vence en enero. Y para hacer cualquier cambio tienes que avisar 2 meses antes, güey. ¿Qué onda, raza? Antes de empezar el siguiente video, quería recordarles que ahora estoy streameando en Nonolive. Las pláticas las transmito aquí antes de empezar mi stream en Twitch. Los horarios son todos los días de 7 a 9 o de 8 a 10 de la noche, como quiera. Ahí anuncio en mi Twitter. Así que, racita, no se olviden ir para allá. Es muy fácil localizarme. Lo único que tienen que hacer es poner el ID 131313 y me van a poder localizar. No se olviden de darle follow y bueno, nos vemos al rato. ¡Ay, la puta! Y pues yo les pregunté ahorita, oigan, el contrato, nada más para ver qué pedo, o sea, cómo se han sentido conmigo, porque bueno, antes que nada, antes que números, lo que sea, pues a uno lo que le interesa es que estén felices con el trabajo que uno hace, ¿no? Que estén felices como plataforma. Y le dije acá a mis compadres, los Chinese, y le digo, oye, ¿qué pedo, güey? ¿Todo bien? ¿Te ha gustado? No, que sí, que estamos muy felices contigo, que no sé qué, ¿quieres renegociar tu contrato? Y la madre, y le digo... Digo, no, realmente quiero saber qué sí o qué procede o qué más. No, no, lo que hacemos es renovar otro año y no sé qué, antesito de que se acabe y la madre, para que todo esté bien. ¿Y yo qué? Dice, pero si quieres negociar algo, te pasamos a contacto. Y yo, no, no, no. O sea, como que me están diciendo, si quieres pedir más lana, pídela, güey. Y yo, no. Y en eso me llega por WhatsApp el contacto de una vieja de Nono. Que me escribió por medio de un grupo porque la tenía bloqueada, güey. No, es que esa mujer, ¿cómo me chingó, cabrón? Así yo que esa mujer hizo que el mundo así... Me estuvo mame, y mame, y mame, y mame, y mame. 5 meses, güey. Hasta que la bloqueé, güey. Porque decía, no, ya, una sea no, no. ¿Y cuándo firma? Y no sé qué, yo no, güey. No. Oiga, aquí está su contrato, y mandé el contrato y todo cambiado, güey, nada de lo que habíamos platicado, y mame, y la bloqueé, güey, de WhatsApp. Yo para que bloquee a alguien en WhatsApp, yo creo que debe haber sido la única. Y entonces me escribe por otro grupo, oiga, aquí estoy para negociar el contrato y no sé qué. Nada más que no me pueden enviar mensaje directo porque me tiene bloqueado. Y yo, ya voy. Voy acá el WhatsApp, checo, y a la verga está bloqueada. Y ya les bloqueé. Y yo, qué raro, no te tenía bloqueada. Quién sabe por qué no llegan los mensajes. Bloqueada. Y me dice, ah, no, aquí estoy. Para, si usted quiere renegociar aquí. Y yo, no, güey. Empezaron a mamar. O sea, si quieren que les cobro, no hay pedo. Pero no, no es mi idea, güey. ¿No? Entonces ya le dije, no, 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 tranquila, le digo, lo que yo quiero saber es cómo va la plataforma y qué pedo. Pues la neta, raza, la neta, yo, así, sí, sí, yo. No le daba Nono este año. Yo dije, no, hombre, ni de pedo. Pero aparentemente sí está creciendo, o sea, va, no, de hecho la plataforma está creciendo, va bien. Lo único que no me gusta de aquí, los concursos ya me tienen hasta la verga, güey. Creo que tienen que cambiar las dinámicas. Estoy preparando por ahí unas ideas que me dieron algunos de ustedes para concursos diferentes. Que cambien esa madre, que empiecen a desarrollar más aplicaciones, ¿no? Que se metan a las consolas, que traten de expandirse para ese lado. Porque no, no, en otros países sí es muy fuerte, güey. Aquí, pues, ahí van. La idea, mi estimado hermano, no es sacarles dinero a los güey, sino que estén felices con uno. O sea, no es lo mismo. Muchos influencers... Dicen, oye, güey, por favor, ¿puedes anunciar el pinche consolador para mujeres sensibles, güey? Ah, sí, güey. Oye, güey, ¿cuánto? Quiero 100 mil pesos. Oye, güey, pero no mames, o sea, tú deberías de cobrar 20. No, quiero 100 mil. ¿Te guste o no? Si no, llévate tu consolador a la chingada. Y dice la compañía, bueno, güey, pues toma, güey. Ahí están 100 mil pesos. Pero no van a volver a trabajar con ese influencer nunca más. Porque van a ver obviamente que le interesa nomás el puro dinero y no va a dar el rendimiento que se espera para lo que está cobrando. Entonces es por eso que yo no agarro y empiezo a cobrar a destajo. Cobro lo justo, güey. 100 mil dólares la hora, güey, carnal. Pues, soy yo. Tanto dinero me causa calor.
mamada, ok, antes de que empiecen, ah, oh, pinche perro. Deberían venir a Estados Unidos para que hagan cosas en México. Supone que iban a venir, nada más que Aldo era una... Te tenían que ver lo de la visa. No sé qué pasó. Ahí me dijeron, vamos a Monterrey. Y yo empecé así, güey. Yo, a la verga, unos chinos en Monterrey. Yo, ¿qué madre los voy a llevar a hacer, güey? Yo estaba en el monte consiguiendo tarántulas, cabrón. Pues ven, esos güeyes comen todo lo que tenga más patas que... Más de cuatro patas, güey, para adentro. Y yo, verga, tarántulas, alacranes, güey. ¿A dónde los llevo, cabrón? Y pues acá preguntando a unos cuates que tienen negocios con chinos. Digo, güey, cuando vienen tus proveedores, ¿qué haces? ¿A dónde los llevas? Y ya me empezaron a decir, no, hombre, esos güeyes les encanta el pinche pedo, les encantan las... les encanta la carne, güey. Pero me dice, pero si quieres quedar así súper, súper bien y darles acá un trato muy cabrón, hazles una carne asada en tu casa y prepárala tú, güey. Y yo, a huevo, güey. Sin pedo, es que aquí en los chinillos acá, Guarde sus pinches palos. Para empezar, aquí está un pinche cuchillo como machete y un pinche tenedor. Y se me sientan a la verga. Nada de rollitos ni esas mamadas. Aunque sean japoneses, no me importa. Nada agridulce, no. Esconden sus pinches salsas. Todo ese pinche pedo, bye. Nada de tarántulas, no. Las tarántulas me las dejan en paz. Son amigas. Los alacranes, pues aquí casi no hay. Pero sí me dijeron, hazles una carnita, güey. Y esos vatos se van a sentir acá halagados, güey. Se van a sentir atendidos. Y es lo que valoran. Hay que saber qué pedo con las culturas, carnal. Aquí, güey, si llega un proveedor, o sea, tú tienes una empresa en México. Llega un proveedor o un cliente muy cabrón, carnal. Yo creo, güey, que el 90% de las situaciones se reducen a alcohol, comida y putas. Así de sencillo, güey. Porque van a comer con el pretexto de hablar, empiezan a chupar con el pretexto de para festejar lo que cerraron y se van con las putas, pues para que quede ya bien cerrado. Así está el pedo. Me mandaba un correo donde decía que llevabas aquí en ONU y no sé qué madre, que traías un contrato y no sé qué tanto pedo, pero que cuál se te decía, que cuál es el movimiento que debías de hacer para ser streamer. Miren, si yo fuera streamer nuevo y yo me quisiera meter al mundo del streaming, ya sé que me gusta y que por ese lado no tengo pedo. Crearía una pequeña estrategia, güey, en donde digo, ok, ¿qué me gusta jugar? Bueno, me gusta jugar, vamos a ponerlo, PUBG Mobile. Me gusta jugar PUBG Mobile, güey, soy bueno, soy acá, me gusta entretenido acá y locochón. ¿Es trapo? Bueno, es trapo. Entonces, con el PUBG Mobile tú dices, ok, voy a streamear, la plataforma no importa, cabrón, la plataforma no te va a hacer, güey. Nada más que obviamente te va a ayudar que te vayas a la plataforma que tiene más gente. En este caso, ahorita más gente. Tengo rasgos finos, dice. Ahorita más gente tiene Facebook. Porque pues tiene a todas las tías, abuelos, papás. O sea, tiene de todo. Ahí vas con un chingo de gente, pero el 90%+ no es gamer. Y es gente que ya es muy vieja, güey. Facebook, la gente que está en Facebook ahorita ya es muy grande, güey. Entonces, si es por gente, güey, si lo que te interesa es ver esos números creciendo, güey, pues Facebook podría ser. Pero yo no cambiaría, o me voy a Twitch o aquí en ONU me quedo. ¿Qué hago? Agarra tus clips. Agarra tus clips, carnal. Mételos a tu Instagram. Utiliza tags. Utiliza tags para poder tratar de que tu publicación le llegue. Porque créeme que hay pendejos como yo que metemos tags. Yo busco tags en Instagram. Y así me salen en mi feed, güey. Y en base a esos tags, carnal, me ha salido desde Tfue, Ninja, obviamente, un vergo de streamers en Twitch. Me ha salido Tuntum, me ha salido Delta, me ha salido Viner. O sea, es para que te empieces a expandir de plataformas. Pero acá los huevonzones que van empezando en el stream creen que nomás es llegar, ponerle on y listo, güey. Tienes que hacer un trabajo en redes sociales, tienes que hacer un trabajo en tratar de editar esos clips. No precisamente que pongas caras de troll, pero en base a eso, carnal, tú puedes expandirte para empezar a agarrar tu gente. El canal de YouTube se necesita, es un mal necesario, para que te conozcan, güey, que suban. No toda la gente tiene tiempo de andar viendo 2, 3 horas de stream, o 4, 5, 6, ¿no?
Entonces tienes que darle la oportunidad de que te conozcan en base a otra cosa, un resumencito, güey, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? Y ya lo hacen un chingo de streamers. No creas que lo hacemos por el dinero, güey. YouTube no paga ni verga. Lo hacemos simplemente para mantener activo y que si alguien busca un tema digan, ah, no mames, ¿no? O me interesa esto que dijo Capón porque no lo pude ver pinches 2 horas que se la pasa hablando pura mamada y ya es puro chisme o no sé qué, güey, pero este tema sí me interesó, ¿no? Es lo que tienes que hacer para moverte. La plataforma, carnal, si estás esperando pagos de la plataforma y así, está de la verga. Y lo venía explicando ahorita. Yo gano 3 veces más aquí en Nono que en Twitch. Y en Twitch hago 2 veces y media más horas que en Nono. También me quejo de Twitch, pero eso no me agüita. Yo sigo con lo mío y chingue su madre y vamos a darle y a chingarle. Parte del show. Pero sí, los dineros, carnal, si te enfocas en los dineros, GG's. GG's, bro, te va a ir del pito, güey.